Hola, bueno, eh, parece que estamos llegando a, a la última de las ponencias del de, de VLC Testing 22, esta convocatoria, ya os eh, sé a los que os conectaseis a, ahora, eh, recordaros que bueno, hay una serie de de normas básicas que van a aparecer pues, eh, como, como estáis viendo. Podéis poneros en contacto con, con, nos, con la organización para trasladarnos vuestras preguntas y enviaros eh, todos los comentarios que queráis. Eh, las que nos dé tiempo serán revisadas y serán contestadas por los próximos ponentes en los, en los últimos cinco minutos. Y las que no, bueno, pues tendréis eh, la oportunidad de trasladarlas de manera individual porque tenéis todos los contactos. Eh, la siguiente ponencia, la última de este ULC Testing, es a cargo de, de Fran Moreno y Sara Fernández. Hola, Fran. Hola, Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Eh, ¿Cómo voy a introduciros brevemente y luego completáis un poquito con vosotros, con lo que consideréis que, que tenéis que ir diciéndonos. Fosfran es director de Cuba en singular, es ingeniero informático, PMP, PSMI, ISTQB e certificado. Has dado numerosas charlas y formaciones relacionadas con el testing en múltiples eventos a nivel nacional, en el WC Testing, en el Test Academy, en After Jets, además de ser coordinador de la comunidad online, North en Quality. Fran, eh, eh, Sara, tu compañera, eh, Sara Jiménez, llevas más de 10 años dedicada al área de testing, QA. Empezaste como tester de pruebas funcionales manuales, luego pasaste a realizar pequeños automatismos de pruebas de dispositivos y de pruebas back-end, front -end, y de ahí eh, saltas a Singular, te llaman perfil todoterreno. Persona que se adapta a los proyectos aportando muchísimo desde el principio y nos dicen que eres muy resolutiva, que te metes en cualquier fregado con tal de asegurar la calidad del producto. Esa es la gente que estamos eh, en, en el VLC Testing, ¿no? Sin dejar de lado la CI, Docker, Kubernetes, que cada vez se utiliza más en nuestra área. Y durante este año también nos, nos comentan que has empezado a ser manager de varios compañeros del, del team de QA de, de vuestra empresa. Pues nada, eh, vuestra ponencia se llama ya no, ya no hay excusa para no usar contract testing. Es la última ponencia y, como decía, eh, os tenéis 35 minutos vale, para, para, para contarnos. Eh, vuestra vuestra exposición y yo pues eh, me conectaré cuando os falten diez minutos para ayudaros simplemente a, a tratar de sumarizar en los últimos momentos y a los y cuando queden cinco pues eh, veremos las preguntas que os van os van surgiendo pues nada muchísimas gracias por estar aquí es un placer teneros y poder eh, finalizar este gran evento con con vosotros nada ahí ahí tenéis a, a la audiencia para vosotros para contarnos muy bien, pues pues nada, muchas muchas gracias a, a todos y a todas por bueno por estar aquí escuchando, escuchándonos y gracias también a la organización, al ULC Testing, que bueno, yo yo ya repito, ya he estado aquí más veces y tal, tanto de, de ponente como de, de, de público. Y bueno, pues eh, siempre es un, un placer estar estar por aquí, por Valencia. Eh, vale, pues empezamos con la con la presentación. Bueno, ya, ya, ya nos habéis presentado y bueno, creo que poco más poco más que añadir. Los dos trabajamos en, en, en Singular y, bueno, pues es un poco, ¿no?, el, 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 el lema del team que tenemos, ¿no?, el Making Quality a Habit, que al final es un poco lo que, lo que buscamos, ¿no?, eh, evitar que, que el testing sea una fase en los proyectos y, bueno, hacer que sea algo más, más integrado dentro de todo el ciclo de, de desarrollo y demás. Bueno, ahí tenéis nuestras eh, nuestros usuarios de Twitter por si nos queréis nos queréis contactar o, o seguir. ¿vale? Y un poco, bueno, simplemente por introducir Singular, pues bueno, muy brevemente, al final somos una empresa que nació en, en España, en Madrid, una empresa que ahora tiene 25 años. No siempre se Singular, Singular hace más o menos 8 años, más o menos que, que nació como, como, como empresa que agrupa eh, varias empresas y bueno, ahora somos ya pues, cerca de 1.500 personas en todo el mundo. Eh, unos 800 en España, casi 150 en México y el resto en, en Estados Unidos. También tenemos gente, bueno, y lo veis en, en Singapur y, y bueno, Chile, Uruguay y demás, ¿vale? Y bueno, pues hacemos proyectos eh, de, de diferentes. Son todos proyectos a medida, no tenemos un, un producto como tal y bueno, pues intentamos que, que la calidad y el testing siempre esté, siempre acompañe a todo, a todo lo que hacemos, ¿vale? En temas de QA, pues eh, que es el equipo del que yo más o menos. Estoy a cargo, pues somos 50 personas en todo el mundo. Bueno, para que os hagáis también una idea de la, del número de gente que somos, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar de esta charla sobre, sobre contract testing. Y bueno, primero una preintroducción a, a, a lo que es ¿no? el concepto de, de contract testing, un poco para, para situar un poco el, el contexto de, de lo que vamos a hablar, ¿vale? Eh, bueno, tradicionalmente, bueno, esto, esto tiene sentido dentro de, de, de arquitecturas distribuidas, ¿vale? No todo, no quiero abusar de la palabra microservicio porque no todos son microservicios, ¿vale? Pero sí que esto se aplica en, eh, vamos, en, en APIs, ¿vale? Es decir, cuando hay un proveedor y un consumidor, que es la terminología que usa Contract Testing, ¿vale? Proveedor-consumidor. Entonces, eh, cuando, cuando estamos en este tipo de arquitecturas que ¿Qué, ¿Qué problemas se suelen dar? ¿Vale? Que es lo donde aparecen siempre los, los errores. Bueno, pues cuando aparecen nuevos endpoints o nuevos campos eh, en, en los bodies o eh, dentro de, los, de, de las queries. He hablado de campos que aparecen, campos que desaparecen, ¿vale? Eh, que, que se deprecan, etcétera, aparecen nuevos códigos de retorno. Entonces, cuando, cuando se produce algún tipo de cambio en alguna de estas circunstancias, ¿vale? Pues eh, normalmente, si estos cambios no se comunican de la manera adecuada, pues se producen errores y normalmente hasta que no llegamos a entornos de integración pruebas o ya en eh, producción es decir tenemos que tener un, un sistema ya desplegado en algún sitio estos errores eh, no, no se ven y además no siempre son fáciles de depurar ¿Vale? entonces contract testing viene a eh, atacar este tipo de, de situaciones vale intentar evitarlas al final bueno si nos centramos en un poco el desarrollo por contratos normalmente los contratos se suelen eh, se suelen desarrollar en paralelo a la definición de, de APIs. Y básicamente lo que, lo, que intenta el, lo que intenta atacar el contract testing es eh, un acuerdo entre mínimos. Es decir, un proveedor puede devolver muchos campos y tener varios consumidores. Pues cada consumidor a lo mejor solo está interesado en una serie de campos, no todos. Entonces, por eso se llama un acuerdo de mínimos. ¿vale? Es decir, siempre habrá un contrato uno a uno. Es decir, por cada consumidor habrá un contrato con su proveedor. Si un proveedor tiene varios consumidores, pues tendrá tantos contratos como diferentes consumidores. Aquí lo que se trata es de eh, proteger siempre la comunicación entre proveedor-consumidor sobre lo que necesita cada uno de ellos. ¿vale? Esto es un paso más sobre lo que se venía haciendo hasta ahora, pues bueno, que esté una definición muy grande o un OpenAPI o un Swagger muy grande y ir macheando esto ya. Pues todo esto se intenta que se haga de manera de manera automática y además con ejemplos concretos de, de caso de uso. Es decir, si te pido eh, el usuario 1 pues devuélveme estos datos concretos, ¿vale? Pues que se llama, se llama Sara, tiene no sé cuántos años, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que se entienda mejor el, el contrato y favorezca la comunicación entre, eh, o sea, las conversaciones entre el equipo proveedor y el equipo consumidor, ¿vale? Un poco por eh, en qué se basa el contract testing con, con PAC, que realmente lo que, bueno, la herramienta que, que utilizamos, PAC... Sabéis, bueno, PackFlow es la empresa que está, que está detrás de esto y bueno, pues de la que, de la que nosotros como Singular somos, somos partners. ¿vale? Eh, entonces, básicamente lo, lo que hace esta, esta herramienta es, eh, eh, bueno, luego poner un, un diagrama donde se ve mejor, pero básicamente es grabar las interacciones que se producen entre cliente y proveedor, o sea, se definen, se genera un contrato que al final es un fichero JSON, donde ahí está todo especificado, y luego esas... Esas, esas interacciones se lanzan contra el proveedor y el consumidor por separado. ¿vale? Lo veremos ahora en un diagrama que se entiende mejor. Eh, básicamente lo que se hace es eh, comprobar que con esas interacciones nuestro, que hemos definido en el contrato, nuestro consumidor funciona bien, es decir, es capaz de, eh, con las respuestas que supuestamente le va a dar el proveedor, funcionar bien y el proveedor comprobamos que es capaz de... Ante determinadas peticiones, va a devolver lo que se espera que, que devuelva. ¿vale? Y a nivel de, de flujo, pues el contract testing estaría entre medias, entre, o sea, estaría después de las pruebas unitarias, pero antes las de las integración. Entonces, la ventaja que, que aporta esto es que no hace falta desplegar los sistemas, que es lo que se venía haciendo hasta ahora, para comprobar que las interacciones van a estar bien. Es decir, esto no es una prueba funcional, lo que es una prueba de comunicación. Lo que estamos comprobando es que los dos sistemas, por así decirlo, como que las dos piezas van a encajar. ¿Vale? que son capaces de comunicarse bien entre sí. ¿Esto cómo encaja dentro de un ciclo de vida? Bueno, pues hasta ahora, como os decía, PAC, que es el, el framework que estamos, del que estamos, estamos hablando en esta charla, eh, sería el enfoque consumer driven contract testing. ¿Esto qué quiere decir? Cuando, cuando hablamos de consumer driven, hablamos de que es el consumidor el que, el que empieza todo este flujo de trabajo. ¿Cómo es un flujo habitual de trabajo? Bueno, pues normalmente los equipos... Consumidor y proveedor en una reunión definirán eh, cómo va a ser la comunicación. Típicamente, oye, yo necesito estos campos, ¿vale? Pues yo te los voy a dar. Si te pido un usuario, dame esto. Si te pido que me des un conjunto de libros o películas, devuélveme estos bodies. Vale, pues primero, esto viene de una comunicación. ¿vale? Entonces, pasado esa reunión o, o lo que sea, ese acuerdo, ¿vale? Pues el consumidor, el equipo consumidor, empezará a generar el contrato. ¿Vale? Generar contrato es básicamente hacer un conjunto de pruebas ya en, en su código, ¿vale? Donde se, se, se presupongan la, eh, las respuestas que le va a dar el consumidor a el, perdón, el proveedor a unas determinadas peticiones. Esto es lo que se llaman expectations dentro del mundo de Packflow. El framework lo que va a hacer es, esas peticiones las va, va a generar un mock provider y va a devolver esas esas respuestas al, al, al consumidor y el consumidor con esas respuestas va a verificar que él es capaz de, de funcionar, ¿vale? Una vez que se verifique esto se genera un fichero JSON, como os he dicho, que es el, el, el contrato, se sube a PackFlow, que al final es un, un, un provider, ¿vale? Al final es un repositorio de contratos, se va a avisar al, al proveedor de que existe un nuevo contrato, el proveedor se lo tiene que descargar y ¿qué va a hacer el, el framework pack, eh, de Pack? Lo que va a hacer es realizar esas peticiones que están definidas en el eh, contrato contra el proveedor, entonces es como, es, es lo que intenta simular, es decir, mira, vas a tener proveedores que te van a hacer estas peticiones tú devuélveme lo que vas a responder a estas peticiones y el framework va a comprobar si automáticamente, si coincide con lo que está definido en el contrato, si esto está bien pues el contrato está válido está validado por las dos partes, tanto consumidor como proveedor y pues se puede decir que eh, la fase de conexión, por así decirlo, son compatibles y se puede seguir adelante. Todo esto se puede ver en este en este diagrama. No, aquí vemos que hay dos partes, ¿vale? La parte eh, del, del consumidor, porque es consume-driven. Todo esto se haría antes, lo que os decía, definir las expectations, se levanta un mock provider, que es el que va eh, a actuar como si fuese un proveedor de verdad y va, va a verificar que el consumidor funciona bien. Como os decía, esto genera un pacto, el pacto se sube a pack flow. Y el proveedor haría lo mismo. Generaría un mock consumer, es decir, se van a realizar peticiones reales HTTP contra el API. El API va a devolver su, sus respuestas. Y esto, en esta, en esta parte, se va a comprobar si esas respuestas son las que se habían definido en las expectations o no. Todo esto, que parece bastante complejo, en la práctica no lo es, no lo es tanto. Y todo esto lo bueno es que se hace de manera, de manera automática. ¿Vale? Entonces, este enfoque, el, el, el enfoque de consumer driven, tiene pros y tiene contras. El pro, más, el pro más, más, más importante es que si seguimos este enfoque, se verifica que en todo momento eh, la comunicación va a funcionar. ¿vale? ¿Por qué? Porque el, el proveedor no puede hacer un breaking change, o sea, un, 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 un cambio que rompa el, el, el consumidor, porque todo esto al final se mete en integración continua. Entonces, estas comparaciones se harían en cada commit, ¿vale? estas comparaciones de contract testing. Entonces el proveedor no podría hacer un cambio que rompa a los consumidores, porque va a saltar el contrato y va a decir, oye, que no estás cumpliendo el contrato, esto ya no ya no vale. ¿Vale? Entonces, esto fuerza a que cada vez que se quiera hacer un cambio en la parte proveedora, que es la que puede romper a los consumidores, tenga que informar a los consumidores que los consumidores eh, actualicen los, los contratos, los pactos. Eso les va a obligar, si es un cambio, un breaking change que llamamos, les va a obligar a actualizar su código. Van a una vez que se actualicen, van a subir el contrato y ya se va a volver a, a este esquema que lo que garantiza es que al final todo va a funcionar, por así decirlo, ¿vale? Entonces favorece la comunicación entre equipos. Esto que es el pro más importante, es a su vez el, <laughs> su, su contra, ¿vale? Es decir, en un mundo ideal esto estaría muy bien, pero ¿qué pasa? Que esto requiere mucha más coordinación entre equipos y eh, cuando hay muchísimos consumidores, que a veces pasa un, una. Eh, Empresas donde eh, hay un API donde consume mucha gente, pues genera muchas líneas de dependencias y, y, y comunicación, ¿vale? Entonces, pues en ese tipo de organizaciones o organizaciones que están muy centradas, es todo muy apicéntrico, que también pasa, pues esto no encaja bien del todo por la manera de trabajar que tienen las, las organizaciones. Y tampoco encaja si realmente no tenemos el, el, el control del código de la parte proveedora. El ejemplo más típico es si nos estamos integrando con, contra Twitter o contra Amazon o contra lo que sea, nosotros no tenemos el control de Amazon. Amazon o Twitter dirán, bueno, esta es mi API, esto es lo que hay, y aquí todos os tenéis que adaptar. ¿Vale? Entonces, si no tenemos el control, este enfoque no vale, ¿vale? Porque no podemos pedirle a, a Amazon que nos valide los contratos, obviamente. ¿Vale? Entonces, es aquí donde entra una nueva. Eh, una nueva funcionalidad que ha sacado eh, PackFlow hace, pues, seis meses, eh, como bien dice, ¿vale? Que es lo que ellos llaman el contract testing bidireccional o eh, pues una especie de provider, o sea, basado en proveedor, ¿vale? Entonces, este, este nuevo enfoque, eh, ¿dónde encaja? Bueno, pues cuando no tenemos, como he dicho, cuando no tenemos el control o ya tenemos, o, o tenemos el control del proveedor, es decir, tenemos ya nuestro código hecho, pero ya tenemos un conjunto de pruebas pues con Postman, con vamos con Resasur o con lo que sea ya tenemos las pruebas y no queremos repetirlas pero ya las tenemos vale entonces esa es nuestra evidencia de que nuestro proveedor eh, funciona vale o cuando eh, pues tenemos eh, nuestro equipo de pruebas pues a lo mejor no tiene el conocimiento técnico para, para meterse con el contract testing a lo mejor de primeras porque bueno re, tiene cierta, cierta complejidad o en empresas como decía que siguen un enfoque API first que, bueno, que que son son bastantes la verdad eh, Empiezan por el API y el resto de, de consumidores tiene que adaptarse a esos cambios. ¿Vale? Eh, ¿qué, ¿Qué ventaja tiene utilizar este enfoque? Pues es, es la forma más sencilla y donde la curva de entrada es más, más ligera para introducir contract testing. Nosotros hemos, hemos intentado introducir contract testing en algunas empresas, en algunos proyectos, y siempre nos encontramos con que pues bueno, la curva de entrada no es, no, es, no es excesivamente ligera, por así decirlo. Y que esto cuesta un montón y, y es verdad, requiere equipos maduros con bastante conocimiento de pruebas. Esto vais a ver ahora, lo va a explicar Sara, que no, no es tan complicado, no es tan complejo, ¿vale? Eh, la curva de aprendizaje es bastante, bastante ligera y se puede reaprovechar mucho trabajo que ya está hecho. ¿vale? Entonces, por eso creemos que tiene ventajas y es lo que, bueno, lo que Sara os va, os va a explicar ahora. Vale, eh, como decía Fran... Eh, vamos a ver un ejemplo práctico de la, de la parte de bidireccional eh, contract testing vale en nuestro caso eh, tendremos que realizar unos pasos previos para poder realizar las, las peticiones eh, que nos van a proporcionar esas publicaciones de contrato esas generaciones de versiones y demás vale entonces lo primero que necesitaremos tener es una cuenta en packflow vale que nos permitirá pues eh, poder subir los contratos generados y validarlos en, en la propia aplicación. Vale, aquí os he dejado el enlace para, para que luego a futuro podráis eh, consultar la web, crear la cuenta, etc. Eh, como segundo paso, necesitaremos también eh, generar en, en esa cuenta que nos hemos creado un, un token de acceso de lectura y escritura para poder realizar las peticiones HTTP contra, contra el API de PackFlow. Como tercer paso, necesitaremos definir eh, dos variables de entorno. Que necesitaremos luego a posteriori también en las diferentes peticiones que vamos a realizar, eh, pues para, para poder ejecutar los scripts. Eh, una de ellas es el Pack Broker Token, eh, pues con el token generado previamente, ¿vale? Y otra es la base URL de, de Pack, que digamos es la URL que nos proporciona cuando nos creamos nuestra, nuestra cuenta en Packflow y será donde se queden a, a, alojados eh, todos, nuestros, todos nuestros contratos generados. Y por último, eh, tendremos unos requisitos de software. Eh, en nuestro caso, pues eh, la parte de, no de JS, porque necesitaremos utilizar un, un binario. Eh, luego también Cool para, para ejecutar de diferentes peticiones HTTP. Eh, Docker, porque usaremos la, pack de, la CLI de Pack para, para lanzar diferentes publicaciones, eh, validaciones y demás. Eh, y en nuestro caso, el ejemplo que, que vamos a mostrar, eh, pues está con, con, con Java y para todo el tema de dependencias de, de Packflow, pues usaremos la parte de Mail. Vale, como, como os comentaba antes Fran, eh, el enfoque cambia un poco ¿vale? y se empieza por la parte proveedora. Entonces, los pasos a seguir en, en, en esta parte, eh, pues eh, como comentábamos, eh, ten, eh, vamos a tener una colección de, de pruebas en Postman que nos permitan ya validar eh, la propia parte la parte proveedora y garantizarnos que, que esas pruebas funcionan y, y podemos probarlo vale entonces a partir de ello eh, a partir de esa colección generare, generaremos eh, el OpenAPI Specification vale el OAS, que será lo que nos permita publicar como como contrato la parte de, de PackFlow vale eh, luego además eh, pues eh, se, se comprobará que, que se puede desplegar y en un entorno de, determinado que le especificaremos en, en, en el paso correspondiente. Vale, ¿Cómo generamos esa especificación OpenAPI a partir de la colección de pruebas de, de Postman? Pues eh, se ha desarrollado una, una librería, un binario en este caso, que es Postman to OpenAPI. Que nos permite eh, traducir pues, esa colección de Postman. con, En el caso de tener variables de entorno definidas, también se pasaría como un parámetro de entrada y nos generaría eh, esa especificación de, de OpenAPI para luego eh, poder generar el contrato. ¿vale? Entonces, en nuestro caso, tenemos descargado el, el binario en la carpeta bin del, de nuestro proyecto, eh, tenemos nuestra colección de Postman en, en un directorio que, que lo hemos denominado provider. ¿vale? Y este, esta ejecución nos proporcionará una salida ya en un formato YAML, ¿vale? que nos lo dejará también en el, en el provider con, con esa especificación. El siguiente paso sería publicar esa especificación generada en, 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 el, en el OAS YAML ¿vale? en, el, en la herramienta de Packflow. Para ello, ¿qué necesitaremos? Pues tener nuestro contrato OAS en base 64, que lo ejecutaremos, vamos, lo tendremos con este comando. Necesitaríamos definir un participant, como lo como define Packflow en este caso, que eh, sería el provider. ¿Vale? Y luego tendríamos también que definir pues, una versión para, para asignársela al contrato que vamos a publicar, ¿vale? Que en este caso lo tendremos de, de este comando de Git. Como os comentaba anteriormente,. Eh, Realizaremos una, una petición put en este caso contra, contra uno de los endpoints de, de PAC. ¿vale? Para ello utilizaremos las dos variables de entorno que hemos tenido que definir previamente. Le especificaremos también el participant que hemos definido eh, arriba y la versión. Y como body de esta petición, eh, pasaremos el, el OAS ya en formato de base 64. Le especificaremos que el tipo de contrato es un OAS. El content type es una application YAML y luego que en la verificación de resultados, eh, pues lo queremos que nos lo, o sea, que, que lo pase como, como, como success, eh, que el contenido sea el propio OAS y que el verifier, pues le, está, le estamos especificando que viene de Postman, ¿vale? Que al final es la, la colección de Postman. ¿Esto qué nos genera? Pues nos genera este contrato para la parte proveedora en la herramienta de Packflow. Vale, que esto, pues, si, os, si os fijáis, es como si fuese eh, un swagger, básicamente. Vale, si, si habéis visto alguno en algún momento, pues bueno, te vendrá la, el, el diferente método para cada uno de los endpoints con, pues, con la definición de parámetros, etc., de cada uno de ellos. Eh, vale, ¿Cómo comprobamos que podemos desplegar eh, nuestro contrato eh, sin ningún tipo de problemas? Pues para ello, PackFlow nos, nos, nos da el, el, el método can I Deploy, ¿vale? Eh, que nos devuelve en el momento pues, si, si, ese, si ese contrato se puede desplegar en el entorno que nosotros le estamos especificando, ¿vale? En este caso, eh, vamos a usar eh, la imagen docker de la CLI de Pack, perdón, eh, para poder eh, realizar esta operación. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que especificar, eh, al igual que en, el anterior, en la anterior petición, es el participant, que sería el provider, el environment, en nuestro caso hemos elegido pro, eh, production, ¿vale? y pues, también tendríamos que especificar las dos variables de entorno que hemos definido previamente para pues, eh, saber dónde atacar y poder autenticarnos contra, contra ellos. ¿Vale? Aquí veis una cosa un poquito rara. Eh, que pues debido a, las, a la nueva arquitectura de, de los Mac pues bueno hay que especificarle sobre qué plataforma hay que, hay que ejecutar este o tiene que ejecutar este, este Docker en particular nada Sara simplemente recordar que tienes pues, eso, entre 10 y 5 minutitos para ir eh, perfilando la, la presentación ¿vale? perfecto gracias eh, y por último en esta parte proveedora haríamos el versionado del despliegue ¿Vale? Para ello, pues eh, igual definiríamos el participant, el environment y la versión que la cogeríamos pues, también de, de este comando que, que nos proporciona Git. ¿Vale? Sería igual, llamamos al, al record deployment en este caso, de la de la CLI de PAC, y, y ya pues, nos proporcionaría eh, esta nueva información asociada a la parte a la parte proveedora, ¿vale? La versión del provider y el el entorno de despliegue, ¿vale? Que sería, que sería el production. ¿Qué ocurre con la parte consumidora? Pues eh, necesitaríamos en este caso eh, generar los, los test de contrato que nosotros vamos a usar eh, eh, la dependencia de, de PAC, ¿vale? Y, y, y generar ese contrato a partir de, de esos test, Luego también habría que publicarlo y, y verificar el tema de, del deploy y, y, la, y el versionado, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué hacemos como primer paso? Pues añadir la dependencia, ¿vale? Del pack consumer con JUnit 5 que nos proporciona pack en nuestro POM. Eh, y aquí tenéis un ejemplo de cómo sería un, un test definido con, con pack, ¿vale? Para la parte consumidora. Especificaríamos cuál es el consumidor y cuál es el proveedor. Eh, definiríamos, pues, cuál es el el test que, que, queremos, que queremos hacer, que queremos verificar cuál es el endpoint eh, cuál es el método, el estatus eh, bueno eh, cabeceras y cuál es el objeto que se verificaría en esta o sea cuál es el body de la petición que se verificaría en esta, en esta prueba, ¿vale? Eh, una vez tengamos todos los tests definidos para nuestro consumidor, ejecutaríamos pues eh, verify el comando de verify que es el que nos proporciona o nos genera ese, ese contrato para la parte, la parte consumidora, ¿vale? Eh, que se nos quedaría eh, almacenado en la carpeta de eh, Consumer Target Packs por defecto. ¿Para publicarlo? Pues eh, en este caso, eh, al contrario que en el provider, vamos a usar la Pack de CLI, o sea, la, la CLI de Pack, perdón. Y lo que hacemos es montar eh, como volumen el, el contrato generado en la parte consumidora, ¿vale? Definimos una versión y definimos en este caso pues, también un branch, que eh, por defecto, pues, eh, si no recuerdo mal, creo que va a coger la, eh, la rama main, que es en nuestro caso. ¿vale? Eh, llamaríamos a la publicación de, a la publicación de, del contrato, pasándole pues, eso, las, diferentes, las diferentes variables que hemos definido previamente. Y veríamos en, en la web de Packflow el contrato eh, publicado. Eh, con, que ya estaría asociado con el, eh, de con, el, con el contrato del proveedor publicado anteriormente. ¿Vale? ¿Cómo comprobamos eh, la viabilidad del despliegue de, de la parte consumidora? Pues exactamente igual que con la, que con la parte proveedora. ¿vale? Simplemente cambiamos, en este caso, el participant, que pasaría a ser el consumer, y el entorno, pues le, le especificamos también la parte de producción sería llamar exactamente al, al, al mismo método, en este caso, de, del cana de deploy y nos devolvería el resultado de si se puede desplegar o no se puede desplegar eh, de manera instantánea por consola. Por último, versionaremos el despliegue del consumidor para, eh, pues para dejarlo asociado cuando se quiera desplegar al, al entorno correspondiente. En este caso, pues igual. Eh, el participant y el consumer, environment production y la versión que la sacaríamos también del, del comando de git, llamaríamos al record deployment y en packflow eh, visualizaríamos eh, ya toda la relación completa de esa verificación del contrato entre la parte consumidora y la parte productora, eh, ya nos especificaría la versión del consumidor eh, el, el entorno al que se puede deployar, en este caso la branch también y pues eso el detalle un poco del, del contrato del consumidor que bueno pues esto se puede desplegar y se ve que eh, se comprueba directamente lo que se ha definido en, en, el, propio, en el propio test de, de pack por último eh, todo esto, esto se puede meter en un ciclo de integración continua, en nuestro caso eh, hemos definido un Jenkins file eh, donde se hace todo el flujo completo eh, generalmente eh, también se hace en dos flujos diferentes, en dos, en dos pipelines. ¿vale? Primero la parte proveedora y con un webhook, eh, si la parte proveedora ha terminado satisfactoriamente, se notifica a la parte consumidora y, se, eh, y arrancaría el, el pipeline de la parte consumidora para hacer la correspondiente publicación de contrato, validación, etc. Eh, todo lo que hemos comentado lo tenéis en, el, en, en este repositorio. ¿Vale? A nivel de, a nivel de, de código y de, y de documentación. Y eso sería todo por, por nuestra parte. Muy bien, muchísimas gracias, eh, Sara Fran. Además, es que, eh, bueno, no sé si parezco, como decían, una gestapo del tiempo, ya que, que me tenéis miedo y acabáis antes incluso de que. De que, os, de que os avise. Nada, de todas maneras, así aprovechamos algunas preguntas que van, que van entrando, que han ido entrando durante toda vuestra ponencia. Por ejemplo, Víctor Victor Marzal Yopis nos dice: Buenas, entiendo que no aplica el contract testing cuando la comunicación en el sistema distribuido es por mensajería asíncrona, event driving, tipo Kafka, Rabbit MQ, etc., en lugar de apis REST. Gracias, muy interesante y enhorabuena por la ponencia. Eh, vale, eh, esto, bueno, es una, es una pregunta muy, muy buena, porque además, bueno, es, es bastante bastante recurrente y bueno, eh, la gente de PackFlow incluso lo tiene, lo tiene documentado en su, en su documentación y tiene algún ejemplo hecho. Esto, eh, en, o sea, cuando son sistemas asíncronos, sí que, sí que puedes validar el contrato contra una cola básicamente lo que haces es defines eh, de, de manera síncrona, o sea, esto con Java se, se puede hacer en, en, en la implementación de pack con Java, lo que haces es defines lo que tú le vas a mandar a la cola y lo que esperas que, eh, por, por el otro lado, la, la cola te, 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 te va a escupir. Y todo eso lo, lo, lo pones como contrato en, en eh, Packflow. Entonces, cuando tú lanzas estas, estas pruebas, no hace falta que tu sistema Kafka esté levantado ni nada de eso, porque tú ya estás definiendo la interacción que vas a tener con la cola, con el, con el topic concreto. Y si haces cambios que no cumplen ese contrato, por así decirlo, tanto en el inyector, el que mete carga en la, en la cola, como el que va a recibir la información, te, te va a avisar de que. De, 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 de que eso va a fallar, o sea, que, que con sí, con sistemas asíncronos resumiendo mucho la respuesta, se puede hay una, vamos, hay hay una manera de hacerlo con 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 Packflow. Vale, os voy a trasladar a otra pregunta que nos llega desde las salas que tenemos habilitadas, como sabéis, en el ITI durante todo el día en el que se están retransmitiendo las ponencias físicas o sea, y ahí hay gente física. Nos dice Miguel Ángel, eh, gracias por, por la charla. ¿Cómo gestiona las APIs asíncronas y las APIs con seguridad? Bueno, yo creo que las asíncronas lo, lo acabo de. No, es lo que acabamos de, de tal. Y, y cuando hay, cuando hay seguridad, eh, insisto, o sea, es, esto, Packflow, eh, como no tienes, o sea, el tema del contract testing, como el API no está levantada, eh, cuando hay seguridad, en teoría, no, no, no te afectaría porque tú estás, lo que se está definiendo es la comunicación entre, entre entre el consumidor y el proveedor. Entonces, seguramente tengas que poner una cabecera con un token. ¿Vale? Pero ese token puedes eh, o bien eh, falsearlo o poner algún flag que indique que ese token no vamos, que, que, como, como te lo deja pasar. Es decir, como, como, como el consumidor, o sea, como, como el API no va a, estar, va a estar, va a estar levantada en modo pruebas, tú puedes decirle o bien que ese, que ese, ¿cómo decirlo? Que ese token que te va a llegar, que lo aceptes siempre, o lo puedes levantar sí, sin seguridad solo para hacer este tipo de pruebas de, 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 de contrastesting. Uh -huh. Bueno, a Víctor, eh, a Víctor Marzal le ha dado tiempo incluso por el chat a deciros que muchísimas gracias por la respuesta y enhorabuena por la charla. ¿eh? Os traslado otra otra pregunta. Nos dicen ¿hay más posibilidades, además de Postman, para generar la especificación OpenAPI? Eh, sí, eh, sí que es cierto que todavía, como comentaba Fran, es algo que lleva poco tiempo eh, desarrollado, pero sí que, sí que hay diferentes opciones. Eh, se puede usar la parte de, de WireMock, eh, también creo que han desarrollado un, eh, algún plugin para, para Cypress. Entonces, bueno, sé que poco a poco van, van sacando más opciones, pero, pero creo que a priori esas dos pueden ser también alternativas. Uh -huh, muy bien. Bueno, y otra pregunta que nos pasan. ¿eh, ¿Pueden convivir pruebas con un enfoque basado en consumidor con otras pruebas bidireccionales? ¿Cuál es vuestra opinión? Uh, sí. Eh, sí, sí que pueden. Eh, porque por una parte, eh, el consumidor eh, genera su contrato y... y, y y al final lo, lo publica y demás, y la parte proveedora pues, eh, puede ser o bien con el enfoque tradicional o con, o con lo que hemos presentado aquí, que al final va un poco desligado. El, el punto que tienen que tener ambos en común es, es el digamos es el backflow, que al final es el que valida esos contratos que se generan, eh, ya sea de una manera o, o sea de la otra. Uh -huh. sí. vale. Vale. Sí, o sea, al final, como los contratos son uno a uno entre proveedor y consumidor, o sea, entre un proveedor y un consumidor puedes seguir el enfoque consumer driven tradicional, por así decirlo, y entre otros el, el este del bidireccional. De al final va a ser cuando se llame a Canai Deploy, que es lo que ha explicado ella, el que vea si el contrato está validado arriba o no está validado. Entonces, eh, al final, el orden, por así decirlo, en el que lo hagas, no importa siempre, siempre que el contrato esté en el pack flow eh, validado. Pues eh, muchísimas gracias, Sara, Fran, por, por vuestra ponencia. Eh, sé que ya es tarde y llevamos muchas ponencias, pero no hemos perdido en ningún momento eh, la intensidad hasta el final, con, con vuestras explicaciones eh, acerca de todos estos temas tan tan interesantes, eh, sobre, sobre los diferentes. Eh, temas importantes que hay relacionados con el testing. Y nada, no sé si queréis eh, comentar alguna cosa, si no voy a simplemente agradecer eh, a los a, a todos los ponentes en general, a agradecer a los patrocinadores, a los asistentes y deciros que a todos os esperamos ya para el VLC Testing de 2023. O sea, ya están saliendo muchos temas y se está viendo mucho movimiento. Eh, debe de, de mantenerse hacia 2023 el, el próximo evento. Recordaros a todos los oyentes que tenéis eh, disponibles las ponencias eh, para todos los que estáis inscritos en, en la plataforma, que como hemos dicho muchas veces, eh, cada vez que empieza una, una ponencia, eh, también se han grabado eh, todas las eh, intervenciones en, en los dos tracks porque como sabéis en paralelo hemos estado haciendo dos tracks y también las tenéis eh, disponibles. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber hecho esto posible y nada, nos vemos en VLC Testing 2023. Un saludo a todos.